gracias. Muchas gracias. Bernatsky, 59. Más rápido, por favor. ¿Dónde vas? Demonios. Justo lo que querías. ¿No hay novedades? Nika, no deberías torturarte tanto. El doctor lo dejó claro. No puedes forzar más tu cuerpo. Son muchos intentos de fertilización seguidos. Nika, por favor, no suframos más, te lo pido de corazón. Si seguimos de esta forma, arruinarás tu salud, ¿comprendes? Mírate, se te ve mal. Pareces cansada. Así que tengo mala cara. Menos mal que tú pases, estás muy guapo. Tengo una reunión importante hoy. ¿Quieres acaso que me ponga a llorar contigo? ¿Qué hay de bueno en eso? Teníamos un trato. Lo prometiste. Hola, ¿qué pasa? ¿Por qué lloramos? Adivina tú misma. La fertilización no dio resultado. A ver, lo hemos hablado todos. Ahora soy la única que lo necesita. Desde luego yo no lo necesito. Tú claramente sí. Tienes el instinto maternal no gastado. Y claro que no lo vas a desperdiciar conmigo. Me tengo que ir. Yo también quería un hijo. Un hijo. Lo sabes muy bien. También fue muy difícil para mí sobrellevar aquella pérdida. Sus hijos no nacidos. Pero no podemos obsesionarnos, ¿comprendes? Estoy cansado de vivir según tu calendario de ovulación. Pasa, tengo 42 años. Simplemente ya no tengo tiempo. Entonces dedícaselo a tu hija. O a mí, por ejemplo. Por favor. Te lo ruego, intentémoslo de nuevo. El médico dijo que en 2 meses sería posible. Podemos usar el material de donantes, Pasa. No, Nika. Conmigo no cuentes. No participaré. Sabes, Katia tiene razón. Estás perdiendo la cabeza. Ya estás hablando de donantes externos. Dios mío. Busca tú sola al donante, si tanto lo deseas. Hola, amorcito. Lo siento, no pude responder. Tuve problemas en casa. Sí, por supuesto que nos vemos. Sí, como dijimos. Adiós.
Hola, Nika. No, no me estás interrumpiendo. Estoy en el restaurante. Quiero tomar un café. Derramaron agua en la mesa 5. Sí, sí, estoy aquí. Venga, suelta la sopa. ¿Qué querías decirme? Tu hermano y yo hemos discutido. Dice que ya no quiere ser el donante de esperma. Me da risa, lo siento. No sabía que nuestro Pasha era un donante de esperma. ¿Será el dios de inseminación o qué? Lara, no es gracioso. Realmente tengo mal aspecto. Bueno, pareces cansado últimamente. Necesitas relajarte. Sí, te vendría bien un masaje o ir a la piscina a nadar. Nina, te voy a despedir y no tendré en cuenta tus méritos especiales. Sí, lo siento. ¿Nadar, dices? Quizá debería de ir a la piscina. Tenía un certificado de regalo en alguna parte. Aquí está. Fuiste tú a regalarme. ¿Dónde lo saqué? Pues genial. El agua lo limpia todo. Adiós. Sergeyevich, otra vez están ahí esas personas desagradables. Están subiendo. Me ha llamado el guardia. Olga, por favor, dígales que no estoy disponible. Y dígales que no sabe cuándo volveré a estarlo. Le he echado unas gotitas de valeriana. Salga de aquí ahora mismo, Olga. Y dígale a Sergey que salga. Él ya sabe a dónde. Pasha. ¿Los viste? Están aquí otra vez. Sí, Olga está en la sala de negocios. Malditos. Me dijiste la última vez que lo solucionarías todo. Y aquí están, no ha pasado ni un año. Y ya están detrás de mí. ¿Qué pasa ahora? Mira, Verónica había avisado que no anduvieras con ellos. ¿Y tú? Si hubiera seguido sus indicaciones, las de Verónica, ahora estaría vendiendo calzoncillos en el mercadillo. Mira, me voy a tener que ir, ¿vale? Tú haz lo que quieras. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No lo sé. ¡Presiónales! ¡Aplaza el pago! ¡O pide una nueva financiación! Al fin y al cabo me debes dinero. Así que... Hola, amorcito. Sí, escucha, no pude llamarte, tengo lío. No, no pasa nada, me surgieron unos problemas acá en la empresa. ¿Pero qué dices? Mujeres, ¿de qué hablas? Tranquila, iremos mañana a las afueras de la ciudad. Te lo prometo. Todo está bien. Sabes, Tioma, estoy harta de toda esa historia ya. Han pasado 6 años y ella todavía no lo ha superado. Me siento como si fuera de segunda calidad. ¿Y tu padre qué? Antes también deseaba tener un hijo. En plan, jugar al fútbol con él, enseñarle los negocios, ir a pescar. Ahora parece que ya no le interesa tanto. ¿No es un poco tarde para ellos? Hoy en día hasta las mujeres de 50 años dan a luz. Es una nueva tendencia. ¿Los niños retrasados son genios o idiotas? Son más idiotas. Siempre les toca lo mejor. Buenos días. Le he llamado hoy. Verónica Dmitrievna, ¿sí? Sí, Saiko. Vemos su certificado, gracias. ¿Tiene el informe médico? No. Mira, nuestro médico tiene la consulta en el segundo piso, la tercera oficina a la derecha. ¿Me lo llevo? Sí, claro. Gracias. Que tenga un buen día. Thank you.
Nadas muy bien. Un pasado deportivo. Sí, hace ya. ¿Sería más cómodo con gafas? Puedes tomar las mías. ¿Igor? El mismo. Y yo te he reconocido, Rujova, por tu forma de caminar y pruebas el agua con el pie antes de saltar. Entonces no he envejecido mucho. ¿Envejecer? Atrapas todas las miradas. Mira, vamos a tomar un café. Aquí cerca hay una cafetería. Hacen un café riquísimo. Todavía quería nadar un poco. Ah, sí, qué tonto. Tienes que nadar. Te espero en la cafetería dentro de una hora, ¿vale? Vale. Disfruta. Incluso el agua con cloro no puede estropear tu belleza. Para ya esa adulación grosera. Tengo 42 años y acabo de mirarme en el espejo. Inclusive sabes apreciar tu belleza. Dime, ¿tienes algún papel por ahí? Puedes ir a buscar. Toma. Oh, arranca algunas hojas. Quémalo todo, joder. ¿Estos son tus apuntes? Tío, machica, no me los llevaré a Polonia. ¿Y para prepararte los exámenes? Mi padre paga por todo. ¿Qué exámenes? Venga, quémalo. Entonces te aceptarán sin exámenes. ¿Y eso es verdad? Mi papá dijo que todo estaba en orden. Solo falta el polaco. Entonces seguramente te irás. Sí, ¿y por qué no? Tengo una idea. Ahora entiendo por qué has elegido a Pablo. Es un hombre de verdad. Él sabe lo que quiere. Casi me muero de sufrimiento. Dime, ¿me echaste de menos? ¿Te acordabas de mí? No hablemos del pasado. Ah, sí, claro, vale. Está bien. Hablemos de lo que tenemos ahora. Soy soltero, no tengo hijos. Tengo algún negocio. Me gusta viajar. Tengo una hija de 17 años, Katia. Pase se ocupa de equipos de bombeo. Trabajé con él muchos años, le ve la contabilidad administrativa. Los últimos años ya no. ¿Y por qué? Tú nunca querías estar en casa. Estar en casa no, definitivamente. Ya sabes, la vida en familia es complicada. La hija tiene una pubertad difícil, Pase y yo... Nico. Lo siento. ¿Qué pasa? Ya basta. Está bien. Vamos, vamos a caminar. Vamos, vamos. Lo siento. Bueno, cuéntame. Tal vez te pueda ayudar con algo. Pero si no puedo, al menos escucharé. ¿Sabes lo gratificante que suele ser contarle a un desconocido todo? No eres un desconocido. Ah, sí. Entonces vamos, Rizik. Comparte tu dolor con un viejo amigo. Mira, incluso recuerdo que alguna vez fuiste un Rizik seductor. ¿A dónde ha ido todo? Nadie me ha llamado así desde hace años. Ni siquiera sé por dónde empezar. Hace unos años perdí a un hijo. Tuve un embarazo perfecto. Nacimiento perfecto, bebé perfecto. Y murió al cabo de un mes. Una muerte súbita. ¿Y qué es esto? Un paro respiratorio en el contexto de una salud completa. La autopsia no determina la causa. Oh, Dios. Lo siento. Sigo preguntándome cómo sería él ahora.
¿Qué cuentos le gustaría escuchar? ¿Qué dibujos ver? Me estaba volviendo loca y decidí que debía dar a luz de nuevo. Un año de psicoterapia, sexo programado, indeterminables exámenes, tratamiento para mil cosas y resultado cero. Algo así. 8 fertilizaciones in vitro. Paso ya no quiere nada, ni al niño, ni a mí. Hasta hace poco soñaba con jugar al fútbol con el niño, a donde lo mandaríamos a estudiar, pero ahora... ¿Sabes, Rejek? Los hombres tenemos instintos totalmente diferentes. Y sus preocupaciones femeninas nunca entenderemos. Lamento haberte agobiado con todo esto. Llevamos 20 años sin vernos y ahora tu ex Rejek te montó un show. Los ex Rejeks no existen. Así que nada de disculpas. Vienes en coche. Dame las llaves. Te llevaré a casa y volveré en taxi. No se aceptan objeciones. Vamos. Gracias. Nika, ¿qué camisa me pongo? Tengo una reunión importante hoy. ¿Acaso planchaste mi camisa azul? Esa, mi favorita. Me encanta. No se me ha olvidado. ¿Pero qué estás diciendo? Sabes perfectamente que la necesito. ¿Pero qué te ocurre? Estás muy rara. Ahí tumbada. ¿Dónde está el café? ¿Y mi desayuno? Ponte esta. Tu barriga no se ve tanto en ella. Y te prepararé café ahora. Veamos, no he comprendido bien. ¿Acaso piensas que soy gordo? ¿No ves que te has quedado sin los agujeros en el cinturón? Pasa, admite que ya no eres un Apolo. ¿Pero por qué dices eso? ¿Quieres discutir? No quería lastimarte. Solo estoy preocupada por ti. Tener sobrepeso a tu edad no es una broma. ¿A mi edad? Tenemos la misma edad, Nika. Pero mi peso no ha cambiado desde hace 20 años. De verdad, no entiendo nada de lo que te pasa. ¿Quieres ofenderme? ¿Dónde está el café? No te preocupes, aquí está tu café. Aquí está tu desayuno favorito. Tienes un buen aspecto. ¿Quién te escribe? ¿Por qué de repente te interesa? Rara, estás muy rara. No he dormido bien. No llegas tarde al trabajo. Mira la hora. Muchas gracias. Estaba delicioso. Hola, Nikachka. Hola, Lara. ¿Te he despertado? ¿Qué va? Llevo despierta desde las 6 de la mañana. El carnicero ha hecho una oferta. Ya sabes, no podía perdérmelo. Pero ya voy al restaurante. ¿Tú qué tal? ¿Por qué no tomamos café hoy? Y luego tú vas a trabajar y yo al súper. ¿Ha pasado algo? Quizá. Estoy intrigada. Cuéntame ya. Vi a Igor. ¿Acuerdas de él? Pasé y él montaron un negocio juntos hace 1000 años. Claro que lo recuerdo. ¿Y qué hay de él? Bueno, es guapo. Aunque tiene la misma edad que Pasha. Lara, si lo vieras nadar. Ya veo. Es que Pasha ha engordado por tu propia comida.
Escucha, este Igor está casado. Los detalles cuando nos veamos. Vale. Nos vemos donde siempre, ¿de acuerdo? Uh-huh. Adiós. ¿Y quién es ese guapo de Igor? ¿Y por qué la tía Larissa lo conoce y yo no? Porque éramos amigos antes de que nacieras. Uh-huh. Antes de nacer yo. Entonces no me incumbe, ¿no? Katia, no empieces. Mamá, lo has empezado tú. ¿Y dónde está mi papito? ¿Lo has enviado a donar esperma otra vez? Buenos días a ti también, hija. Uh-huh. Es un hombre guapo. Era guapo ya de joven. Y tú lo rechazaste. Recuerdo que él perdió la cabeza por ti. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Espera ahora. ¡Ay! ¿Qué más? Se me ha olvidado por completo. Bueno, enséñale el territorio, las salas. Ay, se me ha olvidado por completo. Han llegado unos clientes para ver el restaurante para su boda. ¿Es que pasa? ¿No te lo había contado? Muy raro. Igor incluso le regaló su parte de negocio a Pasha y desapareció. No importa, ya han pasado 20 años. Nika, ¿qué te está pasando? ¿Por teléfono estabas de buen humor? Y ahora te veo muy apagada. Katia, tuvimos una pelea. Escucha, habla con tu ahijada. Es imposible estar con ella. Contesta mal, es grosera. Está bien, lo haré. Nika, lo siento, me tengo que ir. Sí, corre. Adiós. Necesito $300. Los polacos me pagarán 6,000 por 3 meses. Te los devolveré tan pronto los reciba. ¿Y son de fiar? No, todo será por contrato y firmas. Si todo es tan legal, ¿por qué no te descuentan esos $300 del primer salario? Lo necesito para preparar la documentación. Lo necesito ahora. ¿Me ayudarías? Lo necesito mucho. Yo tampoco tengo dónde conseguirlo. Gatito. Uh-huh. Mamá, te escucho, sí. He cogido la levadura y harina. Está bien, estaré allí pronto. Espérame. Rijek. Hola. ¿Igor? Sí, yo mismo. ¿No te sorprende que nos encontramos no por casualidad? Me ha parecido que era muy temprano para invitarte a una cita, pero para un encuentro casual mientras estás de compras. ¿Qué cita? Te ayudaré. ¿Me estás siguiendo? Sí, te sigo desde la casa. ¿No te has dado cuenta? Estoy bromeando, claro. Tal vez un té, un café. Vamos a tomar algo. Disculpa, tengo que ir a ver a mi madre. Espera unas amigas para té. Tengo que llevarle la compra. Uy, encuentro social. Lilia Alexandrovna sigue socialmente activa. Estoy impresionado. Salúdala. ¿Te importaría si te llamaría algún día? Sí, llama, por supuesto. Trato hecho. El camino está abierto y el carrito de compras apartado. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Por qué querrá llamarme? Nika, sigue contándome. Nada. Cogí el certificado de regalo y fui uh-huh. allá. Larissa dijo que el agua lavaría todo. ¿Sabes a quién encontré allí? No, ¿a quién? ¿Recuerdas a Igor? Oh, claro que lo recuerdo. Es muy bueno. Estaba muy enamorado de ti. No te quitaba el ojo. Un típico enamoramiento infantil. ¿Qué edad teníamos? ¿20? Los enamoramientos en esa edad surgían y se apagaban a diario. Podías juntar un puñado de ellos. ¿Y juntaste un puñado? Tuviste uno, pero ni siquiera te diste cuenta. ¿Por qué elegí a Pasha? Por supuesto que elegiste, sí. Pero no con el corazón, sino con la cabeza. ¿También me conoces? Claro que sí.
Escucha, Nika. Venga, dime. ¿Qué está pasando entre Pashka y tú? ¿Por qué fuiste a esa piscina a lavar no sé qué? ¿Lo has lavado? Venga, Tamisa. Necesitamos medio kilo. Dijo que estaba harto vivir según mi calendario de ovulación. Y si estoy tan obsesionada, que puedo encontrar a otro donante. ¿Incluso así? Mamá, realmente estoy loca. Sí. Pero no importa lo que pensemos. Has encontrado la fuerza para seguir viviendo, gracias a este salvavidas. Así que agárrate a él, mientras sea necesario. ¿Y qué? ¿Pavel sigue rechazando la adopción? Sigue. ¿Aún existe la posibilidad de tener un hijo? Pues, adelante. Agárralo. ¿Cómo? ¿Debería presionarlo? No sé qué vía escogerás. Ay, por Dios, mamá, no soporto cuando hablas con acertijos. ¿De qué vías? Mi única vía es la novena fertilización in vitro. El médico cree que yo misma puedo quedarme embarazada. Parece ser que después de todos esos tratamientos, de toda esa terapia hormonal, supuestamente el cuerpo de la mujer debe de estar listo. ¿Y el de hombre? También hablo sobre el material de los donantes. Oh, así que te aconseja que busques otra pareja con mayor capacidad reproductiva. Está bien. Mamá, eres insoportable, ¿qué? Te juro. Lo siento, tengo que irme ya. Aquí necesitas otros 150 gramos. Eres una niña adulta. Sabrás lo que haces. Y yo siempre estaré a tu lado. Ya decidiré yo, para que no dudes, Pashinka. Rijik, ¿ya me echas de menos? ¿Cómo has conseguido mi número? Si te he localizado en el supermercado, ¿no crees que puedo averiguar tu número de teléfono? ¿Estás de broma? ¿Igor, me estás siguiendo? Imagínate esta situación. Me encuentras por casualidad, tomamos un café y luego me echo a llorar. ¿Tú no te preocuparías por mí? Sí lo haría, tienes razón. Gracias, estoy un poco avergonzada. Olvídalo. Me alegro de haberte encontrado y solo quiero volver a verte. Igor, discúlpame. Ya he llegado a casa, tengo que aparcar. Es incómodo hablar aparcando. Oh, sí, lo entiendo. No te detengo más. Te espero esta tarde a las 6 en la piscina. Adiós. Hola, ¿cuándo vuelves? Para ver qué hago para la cena. Nika, no cuentes conmigo. Ya te dije que hoy tenía una reunión muy importante. Me reuniré con los socios y más tarde cenaremos fuera de la ciudad. Así que no me esperéis despiertas, por favor. Y respecto a la cena de hoy, decide tú misma. Oye, estoy ocupado, mañana te llamo. Adiós, amor. Adiós. Kacha, ¿quieres comer? Pero es que no tenemos nada preparado. Aún no. Pero puedo cocinar algo rápido. ¿Tienes hambre? Qué raro que te interese. Esta mañana no te importó que yo no desayuné. Normalmente no desayunas. ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Es solo mi impresión o estás buscando la pelea? Oh, mamá, admite que ya no te importo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Tienes 17 años, ya sabes cocinar. A papá sí que le cocinas. ¿Es diferente? Sí, muy diferente. Y también lo harías por Vitalik. Cuidado. No hace falta que cocines para mí algo rápido. Ya veré dónde me darán de comer. Gracias.
¿Y por qué te van a pagar tanto dinero? Por recoger las manzanas y plantar árboles. Algo así, creo. ¿Trabajarás de agricultor? ¡Qué grande! ¿Y qué? Iré a verte los fines de semana. Escucha, ¿encontraste la pasta? Te lo devolveré, Katia, sin falta. Voy a conseguirte ese dinero. ¿Se lo pido a mis padres? ¿Por qué los tuyos no te ayudan? Seguro que tu padre lo tiene. Tienen, pero para mí no. No ayudó ni cuando operaron a mi mamá. La familia nos ayudó. No sé, quizás pueda vender el scooter. Sería una pena. Ya, vale, ya pensaré en algo. La natación en general es el mejor antidepresivo. Lo probé yo mismo. Lo vi cuando trabajaba como entrenador. Ahora le digo a todos mis amigos, entre el alcohol y psicoterapeuta, quédate con la piscina. ¿Trabajaste como entrenador? Sí, un poco. Hace tiempo ya. Los años pasan. No he pisado en una piscina durante años. Es raro que nos encontráramos al mismo tiempo y en la misma piscina. Esto no es casualidad. ¿Lo organizaste? ¿Cómo podría hacerlo? Solo... es que últimamente he pensado mucho en ti. Sobre nosotros. ¿Cómo podrían ser las cosas si no hubiéramos tirado la toalla? En aquel momento. Ya sabes, los pensamientos son materiales. Así que te atraje a la piscina con el poder de los pensamientos. Increíble. ¿No tienes nada de prisa hoy? Parece que las negociaciones se prolongarán hasta el amanecer. El socio resultó ser muy terco. Toma. Gracias. ¡Qué vistas! Podría mirarlo sin parar. Es tuyo. Pero ten en cuenta que en un mes dejarás de fijarte en él y empezarás a fijarte más en el molesto zumbido de aviones que pasarán para allá y para acá y te esconderás detrás de las ventanas cerradas. ¿Ese es tu plan? ¿Encerrarme aquí por durante 6 meses? Eres un maníaco. Sería fantástico. Pero mi plan es otro. Tendré que casarme contigo después de todo lo que ha pasado. No te preocupes. Te libero de esta obligación. No, yo quiero. Es para toda la vida. Hola, abuela. ¿Qué tal? Estoy bien, sí. Mira, yo quería hablar. Me ha caído el té encima del portátil. Y si mis padres se enteran, me matan. Necesito $300 para repararlo. Sí, me lo han dicho en el taller.
¿Pero para qué lo voy a enseñar a tu vecino si ya he hablado con el taller? Será más barato. Está bien, lo pensaré. Adiós. Tienes hasta las narices con tu Vitalik. No sabía que ibas a venir. Pensé que era una coartada más para Pavel. ¿Y no le extraña que últimamente me visites tan a menudo? Creo que a él no le importa en absoluto. Le da igual dónde estoy, con quién. ¿Y cuánto va a durar esto? ¿Puede que la fertilidad de Igor esté fallando? Mamá, un mes es poco. Ay, Dios. Bueno, ¿qué vas a hacer con Igor si todo sale como tú quieres? ¿Le dirás que ya es libre? ¿El moro ha hecho su trabajo? ¿El moro se puede ir? ¿Y lo de Pavel? ¿Crees que él creerá en este milagro? ¿Acaso te acuestas con él? Mamá. ¿Qué? ¿Le harás creer en la Inmaculada Concepción? Igor quiere que deje a Pasha. Ajá. Igor quiere. ¿Y tú qué quieres? Y yo quiero cambiar mi vida. Quiero tener algo por qué vivir. Estarás enamorada. Mamá. No murmures, responde. ¿Estás enamorada? ¿Y si lo estoy? ¿No puedo? Sí. Hola, está a tu lado un amigo que Pasha y yo tenemos en común. Lo siento, pero no quiero que nos vean juntos. Entiendo, me marcho. Sí. Escucha, tú y yo somos adultos. Y no me gustaría nada romántico andar con escondites. Quiero estar contigo. Quiero dormirme y despertarme a tu lado. Viajar, hacer planes. Y no escondernos como si fuéramos adolescentes. Y si quieres lo mismo, tenemos que tomar decisiones. ¿Entiendes que ahora es difícil? No entiendo. Si quieres lo mismo que yo, si queremos tener una familia normal, niños, ¿qué tiene de difícil esto? Sabes que puede que no haya niños. ¿Cómo que no habrá niños? Adoptaremos. Cogeremos uno del orfanato y le daremos un hogar. Igor. Claro que adoptaremos. Dos expresos para Larisa Sergeyevna y su amiga. ¿Para Larisa Sergeyevna? Normalmente no toma café después de la cena. ¡Qué observador! No sé, será una conversación muy seria. Bueno,
Larissa, entiendo. La noticia es inesperada. Hablando suavemente. Tú misma sabes cómo hemos estado últimamente. ¿Y qué? ¿Hay que dejarlo? ¿Para Igor? Lo siento. Entiendo que no lo esperabas. Es por eso que primero quería contártelo a ti. Después de todo, primero eres mi amiga y después la hermana de mi marido. No olvides que os presenté. Soy responsable de tu matrimonio. No eres responsable de nada. En general, no hay nadie a quien culpar aquí. Llevamos mucho tiempo separados. Y mientras trabajábamos juntos, no se notaba tanto. Pero ahora... Nika, millones de personas viven así. Pocas personas logran vivir como almas gemelas. Y esto no es una tragedia. ¿Has pensado en Katia? ¿Dónde queda Katia en todo este esquema? Pensé. Él va a estudiar a Polonia. Espero que a ella no le importe. ¿Quién está con quién? Todo. Ya lo tienes todo planeado por lo que veo. ¿Qué quieres que te diga yo? ¿Por qué vienes? ¿Quieres bendiciones? ¿Apoyo? Comprensión, Larissa. Comprensión. Nika, yo... todavía podría entender si encontraras a un hombre más joven, con un buen acervo genético, por así Larissa, decirlo. No a este fantasma del pasado. No. No puedo decir que me alegre por ti. Esta es una decisión precipitada. Aunque sea tuya, solo te pido que no le digas a Pasha todavía. Tiene problemas en el trabajo. Sí. También necesito, de alguna manera, prepararme. Tú tampoco le digas nada. No. No le diré nada. Gracias. Venga. Todo Adiós. Saldrá bien. Pasha, tenemos que hablar. No, es urgente. Voy, adiós. ¿Y qué esperabas? ¿Que serías capaz de estar así toda tu vida? Hice todo por mi familia. Y la vida personal. Es eso, personal. ¿Y tú, hermanita? ¿Desde cuándo tienes moral? ¿Cuántas veces me cubriste? Mis mentiras. Le contaste a Nika tales historias y tales mentiras que hasta yo mismo alucinaba de lo que decías. Y ahora resulta que soy un completo cabrón. ¿Y quién crees que eres? No te perdiste ni una sola falda. Mis chicas del hotel ya han perdido la cuenta. ¿A cuántas chicas llevaste ahí? Te diría que me sorprende que Nika hasta ahora nunca te haya puesto cuernos. Sí. Pero cuando lo hizo... ¡lo hizo a lo grande! ¿De dónde salió este tipo? Se vieron por casualidad. ¿Pero qué más da? ¡No da igual, ¿sabes? ¡Déjala ir! ¿Y compartir el negocio? ¡Yevseyev me abandonará y dejará! ¡Ese tipo no obtendrá nada de mí, ¿comprendes? ¡Nunca! Para continuar viendo la serie, sigan los enlaces mostrados en la descripción de este vídeo.